Y como nuestra Lamien hace rato nos contaba, nosotros nos conocimos en diferentes lados y las Lamien por ahí que nos conocimos ni siquiera en Chile, nos conocimos en Lima, Perú. Y desde ahí ellas, con un compromiso enorme, el Ahuquinco llegó hasta Lerce y estuvo en este lugar, no como artistas, sino como hermanos. Así como también hay Lamien y hermanas de Lerce que están presentes acá, que durante muchos años han estado, durante estos 8 años, han seguido nuestro Vallecán y están presentes también acá, que sin ser mapuche siempre nos están apoyando. Gracias, Lamien. Muchas gracias por todo. También quiero agradecer a todos los hermanos que han hecho posible que esto se haga, a la Junta de Vecinos, al Lonco. Este es un trabajo de voluntad. Siempre lo he dicho, el día que no sigamos haciendo el Vallecán va a ser porque no existe voluntad para hacerlo, porque en esto no solamente prevalece el recurso económico, sino que también prevalece la voluntad, la amistad, la hermandad. Y eso es importante hoy día darlo a conocer y es importante que todos sepan que esto es más que un lugar donde se vende o un lugar donde se promociona la cultura. Muchas gracias a todos. Chaltumay, Pulamien, Compuche. Hoy somos Mari Valle Pichiquiche. Incheta güey, el Vargas Quinchamanqui, el Lonco Lopche, güey, la Quenche, está Puta güey, Mapu. Qué importante poder contar con ustedes. Buenas tardes, Eric Vargas Quinchamán, es mi nombre, lo he saludado a todos. Mari Mari Puchacha, papá y a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestros amigos, a nuestras amigas, a los niños, a nuestros ancianos, a nuestras abuelitas, a nuestros abuelos, que están presentes hoy día. Decirle que fluye Nehuen Piuque, fluye la energía de nuestros corazones cuando la Ñuque Mapu, nuestra madre tierra, nos da la oportunidad de estar aquí, todos juntos, conversando en este Chagune, en este Ayescán, en esta fiesta mapuche, porque la energía que ella nos entrega nos permite vivir, nos da alegría, nos da vida. A nuestros ñañas, a nuestros peñes que han venido de otras comunidades, muy lejos, a participar con nosotros, a participar de esta alegría. Agradecerles, Chaltumay, Compuche, muchas gracias a toda la gente, a todos nuestros hermanos por estar aquí. Han venido comunidades de representantes de Lumaco, venido de San Juan de la Costa, de Chiloé, de Putahuapi y Chilhué estuvieron el día de ayer, las comunidades. Qué alegría tenerlos acá, qué alegría hermandar nuestro kimun, nuestra sabiduría y enriquecer nuestro raquizón, nuestro pensamiento. Chaltumay, Lopche, Payahueque, nuestra comunidad hermana. Porque yo soy representante de una comunidad, Huilapquenche, que es la gente de la costa del sur, de pescadores, que vivimos en Chamisa. Así que nuevamente decirle con mucho Nehuen, con mucho Nehuen Piuque, con mucho Ayun Nehuen Piuque, con la alegría de la fuerza de mi corazón, Chaltumay Compuche, y hacer un afafán de esta alegría, de este Nehuen que tengo. Chaltumay Compuche, Chaltumay. Estamos con Teresa, una evaluación de estos 2 días. ¿Qué tuvimos en Alerce Histórico estos 2 días? Bueno, la llegada de nuestro Lamien fue un éxito en realidad, convocar a gente de diferentes territorios y que tengan la voluntad de llegar a Alerce precisamente. Me sorprende mucho y estoy muy agradecida por la convocatoria igual de la gente del día domingo.
Sin embargo, el día sábado nosotros tuvimos mucha lluvia y no pudimos hacer mucha parte de la ceremonia. Y estoy muy agradecida de todas las organizaciones de Alerce que nos han apoyado, muy agradecida de toda la gente que nos apoyó y, como siempre lo he dicho, es una voluntad. Dependemos de voluntades, porque a veces podemos tener los recursos y si no existe la voluntad no podemos hacer nada. Sin embargo, con un mínimo de voluntad hemos logrado hacer sacar adelante este Ayecán 2008, este octavo Ayecán, este Ayecán 2011, que nace de una necesidad de revitalizar la cultura y de conversar, de entendernos, de socializar todo lo que nosotros podamos dar a conocer, de socializar nuestras demandas, de socializar de una forma divertida nuestro conocimiento ancestral. Y eso es importante hoy en día. Tú decías ahí en el escenario que esto no solamente era mostrar la cultura, sino que también era un encuentro de personas y por lo que vimos y escuchamos nosotros también aquí hay un mensaje reivindicativo respecto a las demandas mapuche y huilliche. Es todo, nosotros somos una nación mapuche que tiene todo, que tiene un idioma, que tiene territorio, que tiene reivindicaciones que hoy día se transan políticamente, se tienen que llegar a acuerdos jurídicos, legales. Existe todo eso dentro de nuestra nación mapuche y existe tanto en la nación chilena como en la nación mapuche. Entonces tenemos que socializar porque cuando hablamos de interculturalidad hablamos de una igualdad y esa interculturalidad no se da muchas veces. Entonces siempre nos hemos preguntado, ¿quiénes son interculturales? ¿Acaso nosotros los mapuches nomás somos interculturales y la otra parte no tiene que serlo? Creemos que sí. Para que hablemos de interculturalidad tenemos que hablar de ambas partes que entiendan la misma cultura. Respecto ya a lo más local, ¿este segundo año que se realiza aquí en este espacio? Tercer año. Ya, al parecer ya más conocido. Sí. Tengo la impresión de que el próximo año esto sería como más masivo para el propio Alerce Histórico porque se ve más gente de afuera. Sí, en realidad hoy día yo he visto mucha gente de Alerce Sur, Alerce Norte. ¿Ya? Y esto se ha traspasado de boca en boca más que nada porque no hay recursos publicitarios en esto y ha sido de amistad, de correos electrónicos, también el Facebook, son de amigos que son... Las redes sociales ya. Que son importantes en esto y eso ha hecho que esto funcione, que esto se logre. Y en realidad no es solamente el tener ese espacio como un lugar para mostrar, sino un espacio en el cual nosotros practicamos algo que no se da muchas veces. ¿Cómo socializamos? A través de una práctica que es la convocatoria y que la gente pueda mirar en vivo, porque yo conversaba con una lamiana y le contaba, lo que el niño bailaba al cierre de nuestro Ayecán, son bailes ceremoniales y que durante todo un día en las comunidades se baila. Entonces lo bailan y salen cuatro choiques, después viene la otra comunidad, sigue bailando choiques y están todo el día danzando choiques, dos, tres, cuatro días danzando choiques. De diferentes formas, porque los diferentes territorios se muestran. Hoy día nosotros lo queremos hacer como más sutil para el resto de la gente que lo conozca a través de un artista, como podríamos llamarlo. Pero ellos no son artistas, ellos son gente de las comunidades. ¿De qué parte son las personas que vinieron aquí a estar en el escenario, a colaborar? ¿Hay de todo el país, especialmente el sur? De todo el país. Tenemos huariache, que son la gente de Santiago, Lantulihuén, que ya le ha costado mucho llegar acá por los problemas de pasaje que hemos tenido, están de Lumaco, de Traillén, de Victoria, también estuvo la gente de Chiloé y nuestra gente local también, que es lo más cercano que tenemos. Eso es importante, cada día se va sumando más gente. Bueno, nosotros también es primera vez que estamos acá nosotros somos Alerce Web, somos Internet, somos también la prensa regional un poco. ¿Cuál es el desafío para el próximo año? Bueno, respecto a la Ayecán de Alerce. Sí,
seguir socializando esto, seguir entregando enseñanzas, sabiduría y conocimientos que nuestros hermanos traen y pueden aportar y pueden vivenciarlo, pueden darlo a conocer y que esto sea más masivo, que exista mucho más gente que pueda conocerlo, que pueda vivirlo, que pueda sentir, porque es una cosa de sentimientos también. Y un saludo desde Alerce para el mundo, este es un mensaje que nosotros aprovechamos de dar también desde nuestra comunidad de Alerce, que aquí tan al sur. Un saludo para la gente que ve estos espacios en internet. Bueno, agradecer a toda la gente primero que nada y decirle al mundo entero que aún existimos, que aún seguimos viviendo, que aún existen culturas ancestrales milenarias. En esta zona, que es una zona muy, muy especial porque es Monteverde, que tiene más de 12.500 años, donde existen vestigios a nivel mundial descubiertos por arqueólogos, y se dice que esta es la cuna de nacimiento de las personas, donde nosotros decimos nuestro mapuche subún y nuestro mapurungún, que habla la mache, es el primer idioma de la tierra, porque si hablamos de mapurungún, hablamos del idioma de la tierra. No hablamos de diversos idiomas, hablamos específicamente del primer idioma de la Tierra.